mi propia colección de zapatos. Y sí, también sé lo que estáis pensando, que como una youtuber puede llegar a diseñar unos zapatos y que solo me dan esta oportunidad por ser youtuber. Vamos a hablar de eso. Chicos, a los youtubers nos dan un montón de oportunidades. Oportunidades de viajar, de colaborar con marcas increíbles, oportunidades como sacar un libro, que es el sueño de muchísimas personas. En efecto, nos dan estas oportunidades porque somos youtubers, porque movemos a gente, porque inspiramos a gente, porque tenemos seguidores. Y yo lo sé, y todos lo sabemos. Pero ¿cómo vamos a decir que no a cosas tan grandes que tanto nos llenan y tan maravillosas como estas? ¿Cómo vamos a decir que no? Pero bueno, yo os prometo que si no me sintiese cualificada y preparada, diría que no. Yo diría que no si no me sintiese lo suficientemente preparada. Por ejemplo, he dicho que no a colaborar con una marca que me iba a llevar a un sitio muy muy lejos, pero un sitio paradisíaco, un sitio increíble. Y les dije que no porque me da miedo viajar tan lejos, tan joven todavía, me da mucho miedo, mucho coraje, y les dije que no. Pero por ejemplo a esto, que desde pequeña me gusta la moda, siempre he tenido los juegos típicos de Harumika o los libros en los que las muñecas aparecían desnudas y tú tenías que vestirlas, siempre me ha encantado un montón. ¿Cómo voy a decir que no a esto? ¡No puedo negarme! Un día normal recibí un correo de Crack. Crack es una marca de zapatos y además es una marca de zapatos gallega. Sinceramente yo pensaba que era para lo típico de mandarme un par de zapatos y que yo los enseñase en un vídeo y dijera mira qué bonitos son de Crack. Es lo que pensaba, la verdad. Pero en el momento en el que me dijeron que querían tener una reunión conmigo, pensé, vaya, esto es más serio. Pero nunca, nunca, nunca jamás pensaría en esto. Jamás se me habría ocurrido. Y sí, ya sé que no soy diseñadora, pero allí me ayudaron muchísimo y saqué yo el modelo desde el principio hasta el final. Les dije que quería aquí, que quería allí, que quería allí, cómo quería la suela, cómo quería los ojales, cómo quería absolutamente todo. Y poquito a poco fui diseñando yo los propios zapatos. Hice dibujos también, hice un PowerPoint, hice un Word con información, con fotos, con inspiración. Ellos me ayudaron un montón, pero vamos a ir por orden porque me estoy perdiendo. Vamos a ir a la segunda reunión. A la segunda o tercera reunión, creo que fue la tercera de hecho, tuve que llevar mis ideas para los zapatos. Mis ideas, cómo quería que fuesen, y tenía que ofrecer por lo menos 5 modelos. 5 o 4. 4. 4 modelos. Yo llevé mi hoja de inspiración impresa, se la puse sobre la mesa y les dije, mirad, tengo estas ideas y me gustaría llevarlas a cabo. A ellos les gustaron mucho, me ayudaron en todo, me aconsejaron, me dijeron que esto sí, que esto no se podía hacer y me aconsejaron sobre todo. Esa reunión fue genial porque pude ver por fin que no era tan difícil hacerlo, que podía conseguirlo yo sola con un poquito de ayuda. En esa reunión elegí los colores que quería, el tipo de tejido que quería y dejamos todo, todo muy seleccionado. Yo estaba muy nerviosa por ver el resultado final que se daría en la cuarta reunión. En la cuarta reunión, las luces estaban apagadas, yo entré en la sala, recuerdo que estaba muy, muy, muy nerviosa y esto fue lo que pasó. ¡Me encanta, chicos! ¡Hola, qué tal! ¿Cómo estás? ¡Ay, qué tensión! ¡Muy bien! ¡Hala! Quedaron... Ay, los días es todo muy bien. ¡Me encanta! Esos quedaron mucho mejor de lo que me esperaba, ¿eh? Están chulísimos. Sí, están chulísimos a todos. Por fin vi los zapatos en los que tantos meses había estado pensando, en los que tantos días había estado trabajando y por fin los vi ahí, todos encima de la mesa y estaban preciosos. Después de esto nos quedaban dos cosas, organizar el evento de presentación que fue en Vigo, mi ciudad favorita del mundo mundial, y un shooting, hacer fotos con los zapatos y hacer un vídeo promocional. Lo primero que hicimos fue hacer el shooting y el vídeo promocional. Nos fuimos una mañana a Samil, que es una playa aquí de Vigo. Toda la mañana y parte de la gran tarde la pasamos allí haciendo fotos y grabando con un dron. Yo estaba, vamos, yo estaba flipando de verdad, alucinando. Quedaron unos fotones como los que estáis viendo por aquí. Me podéis seguir en Instagram por si queréis ver más. Lo siguiente ya fue el gran evento. El gran evento que me lo pasé muy muy bien. Estaba toda la tienda súper decorada, vinieron todos mis amigos, mi novio, mi familia. Todo el mundo estaba ahí porque claro, era en Vigo y todo el mundo podía acercarse. Estaba rodeada de la gente que más quería y de vosotros y vosotras que vinisteis para apoyarme y de verdad que os agradezco un montonazo. We'll be right back.
Bueno, ahora llega el momento de enseñaros mis zapatos. Estoy muy orgullosa de ellos, de verdad, muy 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 orgullosa. Espero que os gusten un montón y vamos allá, estoy muy nerviosa. El primer modelo es Hawái, se llaman así, les puse este nombre porque sabéis que uno de mis mayores sueños es viajar a Hawái, que me encanta Elvis Presley, que me encanta todo, todo, todo lo que tenga que ver con Hawái. Y nada, pues quería plasmarlo en unos zapatos y elegí este modelo de aquí, que es tipo Converse, con la suela de esparto, que me encanta cómo queda, los cordones también de esparto, con ojales, porque quedaba mucho mejor con ojales, luego la planta es de este color, y la suela es también de este color. De verdad que yo elegí todo esto y no daba crédito de lo mucho que se podían hacer en unos zapatos. No, yo no daba crédito, la verdad. Además, tienen la plataforma y me hacen un poquito más alta. Así que, perfectos. Yo estoy enamorada de este par, me encantan. Mis hijitos. Este es el modelo Sugar, a mí me tiene también muy enamorada. En la cámara no están muy favorecidos porque el brillo en la cámara no lo capta muy bien. Pero son rositas y brillan un poquito. Son geniales para llevar con un look rosa, un look todo negro, salir de noche incluso. Son muy 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 cómodos. No tienen tanta plataforma como los otros. Bueno, no tienen plataforma de hecho. Tienen una tira de esparto, una tira rosa y también combinando con marrón. Y los cordones son tipo cuerda, que es algo que quería sí o sí. No sé, me parecen súper bonitos, súper elegantes, quedan muy bien en el pie. Y es que el brillo este le queda fabuloso, sois preciosos. Y con la misma horna que estos tenemos, estos de aquí, que son el modelo gentleman, caballero. Quería unos con un toque masculino, así que cogí el mismo modelo del anterior, pero le cambié los colores. Estos son marroncitos, para el invierno o el otoño me encantan y para el verano casi que también, para las noches me gustan muchísimo. Creo que pueden quedar geniales para darle un toque masculino al look. Nada, son sencillitos la verdad, pero también quería algo sencillo porque los otros anteriores eran como muy... Y ahora llegan mis favoritos de toda la colección, que son... ¡Tarán! Modelo Bordeaux Lady, me parece súper 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 bonito, de verdad. Estoy enamorada de estos tacones. Son tacones pero no tienen mucho tacón porque tampoco los quería muy 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 altos. Me parecen súper elegantes, dejan el tobillo al aire con la hebilla dorada. Y nada, el color es increíble, son como diantelinas, súper suaves, quedan muy bien en el pie, súper bonitos, de verdad son mis favoritos. Me los voy a poner un montón este verano porque además son muy cómodos ya que no tienen nada de tacón. Tampoco tienen nada de plataforma porque no me gustaba cómo quedaba, la verdad. Y dejan los dedos al aire, es una sandalia preciosa. Y siguiendo el mismo modelo tenemos... ¡Tadá! Pink Lady se llama este. Estoy también muy enamorada, sabéis que me encanta el rosa. Yo quería reflejar mi personalidad y mis gustos en los zapatos y creo que lo he conseguido bastante bien. Y nada, mirad qué bonitos de verdad. Esta diferencia del otro está en tonos plateados porque me gustaba muchísimo más cómo quedaba el plata con el rosa y el dorado con la especie de granate. Me gustaba un montón más. Y nada, es el mismo modelo pero en este rosa bebé tan bonito de aquí que me parece precioso. Y nada chicos, yo sigo en mi mundo de felicidad, anonadada con todo lo que estoy haciendo. Todo es gracias a vosotros y a vosotras, también gracias a Crack, por favor. Muchísimas gracias, que me ayudaron un montón, fueron siempre súper amables. Un equipo maravilloso con el que tengo una relación muy cordial porque son súper súper guays. De verdad que gracias de todo corazón por darme esta oportunidad. Gracias a vosotros por hacer esto posible y espero que os guste mi colección. Decidme en los comentarios cuál ha sido vuestro modelo favorito. Os dejaré el link de compra en la cajita de información. Además Crack también tiene tienda en muchos sitios, en Pontevedra tienen una, en Madrid tienen otra, en Vigo tienen otra. Bueno, en muchas muchas ciudades hay tienda física de Crack y si no lo tenéis por internet que les podéis ver mejor las fotitos y todo. Os dejo por la i y en la cajita de información también el canal de Crack, que tienen vídeos súper súper guays de cómo hicimos todo, del evento, el vídeo promocional también lo tienen subido en Crack. Y nada, os mando un beso enorme, espero que os haya gustado un montón este vídeo, para mí es algo increíble, sigo flipándolo y nada, os quiero un montón y os mando un besazo enorme. Espero que os haya gustado mucho mi colección, ya me diréis y me mandaréis fotitos si compráis algún par. Os adoro, gracias por todo, todo esto es gracias a vosotros y a vosotras y no se me va a olvidar nunca, así que os adoro.